Estamos en este mes de agosto, mes aniversario de la ciudad de Las Toscas, día domingo 25 de agosto, dos días de que Las Toscas haya cumplido 133 años. Está visitando la ciudad de Las Toscas Chiara Meneghesso, es de Udine, Italia, y tiene relación con un señor llamado Luis Lanzani, así por lo menos figura en un acta de matrimonio número 57, folio 33, de la parroquia de San Antonio Obligado, con fecha julio 20 de 1888, solo 8 años después de la fundación de Las Toscas, uno de los primeros pobladores que por lo menos ha tenido esta región, esta zona, por lo que aquí figura, y Chiara ha venido de Italia y tiene relación con él. Es así, gracias por recibirnos. Sí, gracias a ustedes. Sí, el señor Luis Lanzani era el hermano del abuelo de mi abuela, y vino a Argentina al final del siglo XIX, no sé exactamente en qué año. En origen su nombre no era Lanzani, sino se llamaba Luigi Lauzana, y solo el miércoles pasado descubrimos que era Lanzani el apellido que fue registrado aquí en Argentina. Fue así que mi abuela, que todavía vive, guarda una carta que fue escrita por la esposa del señor Lanzani, la señora Genoveffa, y la carta tiene fecha del 25 de noviembre del 1899. Bueno, aquí figura en el acta de la parroquia de San Antonio Obligado, tu acta de casamiento, el nombre de esta señora Genoveva, Soto de apellido, natural de la provincia de Corrientes, la esposa de Luis Lanzani. Sí, en la carta la señora Genoveffa se firmaba, el nombre escrito en la carta es Genoveffa Lauzani, nosotros en Italia, quiero decir, hemos leído. Y por eso cuando yo vino acá a Santa Fe, estoy ahora en Santa Fe unos días, busqué en la guía del teléfono si había unos Lauzana. Y después conocí a Maricel y Nelsa, las señoras de las cuales ahora soy huésped. La señora Melgarejo, ¿no? Sí, exactamente. Y las conocí, y como ellas son de Las Toscas, fueron tan amables de hacer una búsqueda para mí. Y con los datos que había en esta carta originaria escrita por la señora Genoveffa, descubrimos que aquí en Las Toscas el señor Luis fue registrado con el nombre Lanzani, y después que se casaron en el 1888, y lo que no sabemos es que tuvieron 6 hijos. Aquí en la parroquia está la acta del bautismo de uno de ellos. Bueno, toda una historia. ¿Cómo surge esto de querer reencontrarte vos con esta historia que seguramente te contó tu abuela, que sabes de tu familia? ¿Y cómo llega la posibilidad de que estés en Argentina, en Santa Fe, y la conexión con Nelsa, que no entiendo muy bien? Sí, yo fui a Argentina por otra razón. Ahora estoy en Santa Fe haciendo una experiencia con las Hermanas de la Providencia. ¿Qué te dedicas vos? En Italia trabajo de empleada, pero ahora estoy de vacaciones y aquí estoy como voluntaria. ¿Pero te sonó el nombre de Las Toscas o vos comenzaste cuando viniste a Santa Fe a buscar, por ese recuerdo que tenías, la localidad de Las Toscas? Sí, la localidad de Las Toscas era nombrada en la carta de la señora Genoveffa. Estaba escrito Colonia Las Toscas. ¿Vos leíste esa carta? ¿Vos la pudiste leer? Sí, mi abuela guarda la carta original. Escrita directamente por la señora Genoveffa. Ella firmó bien con el apellido original del marido, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Lauzani, que es un poquito diferente, pero y como teníamos unos datos que la carta fue escrita en el 1899, que ya estaban casados, que ya tenían hijos, la señora Nelsa pudo averiguar en los registros cuándo y quién eran esas personas, y los datos coinciden, porque después tuvieron un hijo que se llama, que fue nombrado Luis Ángel, y Ángel es también el nombre del padre de mi abuela, de mi bisnieto, y sería la misma generación. Y en Italia en aquel tiempo tuvo la costumbre de nombrar los hijos según el nombre del abuelo. Chiara, ¿qué pasó con don Luis Lanzani, así anotado aquí en la Argentina? ¿Qué pasó con su familia? ¿Ellos se quedaron viviendo aquí en la zona? ¿Sabes algo? ¿Qué pasó después? ¿Alguien volvió a Italia?
No, nadie volvió a Italia. Exactamente hoy por la mañana tuvo la posibilidad de encontrar a una persona, un descendiente del señor Luis Lanzani aquí. ¿Acá? Sí. ¿Quién es? ¿Te acuerdas? El señor se llama Víctor Julio, Luis, perdón. ¿El apellido dónde acordás? Lanzani. ¿Acá, en Astuja? Sí, sí, exacto. No, yo lo encontré acá en casa de la señora Nelsa, pero él es de Villocampo. Ah, vive en Villocampo, mira. Sí. Y ¿descendiente qué sería? Él sería el bisnieto. ¿Bisnieto? ¿Qué edad tiene hoy él? Exactamente, no sé, pero creo 48 o algo así. Ah, por allí. Bisnieto de este don Luis Lanzani. Sí. El protagonista de esta historia. Sí. Y el apellido se escribe Lanzani, tal cual. Lanzani, sí, porque acá en Argentina fue registrado así y así, y así has quedado. Y eso fue simplemente porque la señora Nelson fue tan amable de buscar en la guía telefónica acá de la zona si había alguien con el apellido Lanzani. Llamó y él le contestó que de verdad era es el bisnieto de Luis Lanzani. Bueno, ¿de quién sería familiar tuyo de una manera? De una manera, sí. De una manera, sí. Somos dos ramos de la misma familia. Fue una emoción porque era, ¿cómo decir?, el camino que alguien de la familia ya había recorrido y yo seguía detrás, más de un siglo detrás, lo que alguien había hecho. Y sí, a ver también dónde, cuál era el lugar, la cultura, el medio ambiente donde él vivió y cómo fue después su vida, cómo se desarrolló. Muy distinto a ese 1888, ¿no? Lo que viviste hoy. Sí. Lo que está seguro y que él lo vio por primera vez es el arroyo que está tan cerquita acá. Sí, sí, absolutamente, porque la señora Nelsa fue tan amable también de hacer una recorrida conmigo por las Toscas. Sí, sí, absolutamente, porque cuando yo vino pensaba simplemente que sabía que estoy cerca de las Toscas, pero como no conocía a nadie acá, no sabía dónde ir para buscar, hizo que yo pudiera venir acá, encontrar unos señales de mi familia en Argentina y también encontrar a alguien de la familia. Muchísimas gracias, muy amable. Les agradezco mucho a ustedes. Gracias. Ha sido un placer.